Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan con claridad? Muy bien, vamos a dar continuidad, vamos a aperturar. El tema número, ¿qué sería? El tema número 12 del curso de Excel. Y para mientras se incorpora el resto de los compañeros y compañeras, pues vamos a revisar una situación. Bien, el día de ahora estaremos trabajando con una herramienta que se llaman formularios. Sí, los formularios, ustedes han notado, no sé si lo tienen presente, cada vez que nosotros hacemos una aplicación en Excel, creo que siempre y en la mayoría de los casos, o como decirle, en todos los casos, las tablas que creamos terminan llenándose directamente, o sea, la información se termina llenando directamente de las tablas que creamos. Cuando nosotros creamos esa tabla y tenemos el cuidado, ¿verdad?, de no escribir algo incorrecto, o sobre todo escribir, o mejor dicho, digitar sobre una celda que pueda contener fórmulas o alguna configuración que le hayamos dado, pues no hay problema porque, digamos, nosotros tenemos el cuidado de dónde saber digitar, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, a medida que ustedes van creando contenido, estos usualmente van siendo para otros compañeros de grupo, de departamento, de área, como lo quieran ver. O ya no se diga si ustedes comienzan a vender, perdón, aplicaciones del índole informático, como puede ser la parte de Office.
Entonces ahí sí ya es necesario que la tabla madre, la tabla base de datos, la tabla donde se deposita toda la información, sí se encuentra aislada de lo que son los usuarios, ya que en su momento pueden distorsionar la información en los mejores de los casos, ya que entre los peores tenemos que se pueda perder esa información, ¿verdad? Es decir, que ya no se pueda recuperar. Por eso que en las sesiones de ayer y en muchas otras sesiones yo les he recomendado de que siempre estén dando control G, o sea, control guardar, y que en herramientas como filtros, ordenamientos, y por ahí una herramienta que se llama separar datos, procuren hacerlo sobre una copia, porque esas herramientas la mayoría de veces ya no permite retornar a una situación inicial y termina perdiendo la información o en lo mejor de los casos desordenándola. Por eso que es importante que vayamos adoptando un esquema cuando creamos aplicaciones en Excel, como que fuera una base de datos. Sí, en la parte programativa, los programadores tienen bien claro esta situación, cómo plantearla, donde se crean tablas, que al final viene siendo una base de datos, y la información circula alrededor de aplicaciones auxiliares que no permite estar directamente desde en la base, ¿verdad? Como pueden ser los formularios, pueden ser los reportes y entre los más comunes, y las consultas. Algunos le llaman queries, que son como consultas creadas específicamente por un usuario, a diferencia de las que ya les podemos dejar como establecidas. Entonces, el día de ahora estaremos viendo formularios como para poder comenzar a adoptar esa metodología de poder ir adaptándonos a que la información a ingresar en las tablas no se haga directamente desde la tabla principal o la base de datos. Acá tenemos un esquema, miren cómo puede ser una parte de una estructura de una base de datos dentro de Excel, como para que ustedes vayan considerando, la verdad. Tenemos una parte que se llama parametrización. Esa es una pestaña que usualmente se le conoce como manta, parametrizaciones o información general, donde ahí vamos colocando toda la información que en su momento voy a jalar de las fórmulas como atributos o condiciones o información que me va a servir para poder relacionar todo lo que se está capturando en los diferentes formularios o las tablas de la base de datos. Esta se puede ir alimentando de una manera periódica, o si es una aplicación ya total, pues, o sea que ya no tendría ni un poco o nada tendría de modificaciones, pues ya queda la información general. Y con estas parametrizaciones, con esta información que está en la parametrización, todo aquel cálculo que se pueda realizar dentro de la base de datos o la tabla madre, se apoya con la parametrización o la información que va cayendo en los formularios. ¿Sí? Y de la información que se genera, de las fórmulas que se generan en la base de datos, podemos crear consultas, por ejemplo, que ustedes quisieran saber. A todas las personas que ingresaron en un periodo de tiempo, crean una consulta de antigüedad y le colocan el código del empleado o colocan el rango de la fecha y va a ir a buscar esa información a la base de datos y va a generar una consulta. O que ustedes quieran crear un reporte donde les dé el comportamiento de la venta en un periodo de tiempo también establecido. Entonces, generan el rango de la fecha, la información se va a capturar siempre en la base de datos, es decir, el reporte no va a hacer ningún tipo de cálculo, sino que sencillamente va a vincular la información de la tabla de la tabla madre o de la base de datos principal. Y como todos los cálculos y todas las referencias se han hecho en la base de datos, solo basta con linkear o con vincular
los reportes de la estructura según como le queramos dar, y todo esto quedaría como bloqueado y quedaría como solo para poder consultar e imprimir. Nada de estar creando directamente acá, todo se crea en la base de datos. Pero entonces esta base de datos va a ser llenada, por lo menos la información que necesitamos para que vaya creándose las fórmulas, los gráficos, las diferentes evaluaciones que se hacen, ¿verdad? Va a ser creado por los formularios. Podemos tener una hoja, digamos una hoja, cuando me refiero a una hoja es a una pestaña del libro de Excel, que lo podemos diseñar y establecer como que fuera un formulario, ¿verdad? Y le decimos los tipos de datos que debe de ingresar, qué campos debe de llenar, y puede ser una forma de captura de la información. Pero para que sea un poquito dinámico, tenemos que aplicarle ya sea vinculaciones o aplicarle perdón, aplicarle macros para que vaya cayendo o depositando la información aquí en la base de datos, o que la base de datos se encuentre vinculada a una tabla formulario y que la base de datos vaya jalando esa información de una manera vinculada. Otra opción, que es lo que vamos a aprender el día de ahora, es a crear, bueno, o sea, a llamar la herramienta formulario. O sea, ya existe esa función, ya existe esa herramienta, ya existe ese comando, donde nos va a permitir crear o llamar formularios para que no estemos tocando lo que les decía, la base principal. Sí, entonces, sería lo que vamos a trabajar el día de ahora. El objetivo es, pues, que ustedes aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso. E igual pueden estar haciendo consultas, ¿sí? Pueden estar haciendo consultas en el adelantándose o retrocediéndose en los campos para hacer correcciones o para ampliar la información. Esta herramienta tiene esta siguiente estructura, ¿sí? Donde podemos ver que según cómo ha sido diseñada la tabla, así va a ser el formulario. Vean, acá tienen una estructura donde tiene esos campos, porque esos campos tienen la tabla, ¿verdad? Y acá tiene una serie de botones que me permite interactuar, ¿verdad? Para crear una nueva fila, para crear, eliminar, ¿verdad? Restaurar, buscar un campo anterior, un campo posterior, hacer una búsqueda en base a criterios y cerrar el formulario en sí para poder, llenar, ¿sí? Para poder llenar. Es importante destacar que cuando este formulario está activo, la hoja donde se activa ese formulario queda, como decirles, bloqueada, ¿verdad? No se puede aplicar ninguna digitación en la hoja hasta que el formulario se haya cerrado, ¿sí? Se haya cerrado. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de ahora. Lleva una combinación de tener tablas avanzadas, que vamos a ver un poquito ahorita la tabla avanzada, aunque hay una clase específicamente para eso. Vamos a aprender, digamos, ya les voy a dar el detalle de dónde comenzar a activarlo. Nos vamos a la cinta de opciones, luego a la cinta de opciones de barra de herramientas, buscamos todos los comandos y ahí buscamos la opción formulario y lo posicionamos en la barra, digamos, en esta barra que se mira aquí arriba. Miren, en esta barra que se mira aquí arriba, en esta parte de acá, por lo menos en mi Office, aquí va a aparecer activado como un acceso rápido. Ya vamos a ver en qué menú se logra posicionar esa herramienta, ¿sí? Entonces, voy ahorita a compartirle las hojas de trabajo para que me puedan validar la descarga y comenzar a trabajar esta parte. Solo denme ahorita tiempo para podérselas enviar.
Ahorita se la comparto, permítanme. Validarme los pasos, ¿verdad? Validarme los pasos porque les voy a, ¿cómo decirle? Les voy a dar los pasos para poder activar el detalle del formulario. Entonces, por favor, sigan la siguiente instrucción. Solo déjenme configurar que lo siguiente. Ok, para configurar la activación de los formularios, necesito que se vayan a la pestaña Archivos. Luego se vayan a la pestaña Opciones y cuando lleguen a la pestaña Opciones, identifiquen el menú que se llama barra herramientas de acceso rápido y van a llegar a este ambiente que está acá. Por favor, valídenme si han llegado hasta acá. Necesito que me contesten con el micrófono o en todo Listo. caso. Muy bien, gracias, Rafa. O con la mano levantada porque solo tengo un monitor por el momento. Muy bien, Gabriela. ¿Quién más? Alexia. Jensi también lo tiene. ¿Alguien más? ¿Sí ha logrado llegar a esa parte? Entonces, cuando llegamos a esta parte, vean, barra herramientas de acceso rápido, se van aquí donde dice comandos disponibles y le dan donde dice todos los comandos. Comandos disponibles, activan el menú, todos los comandos. Muy bien, Rafa ya lo tiene listo. ¿Cómo estamos con los demás? Entonces, cuando ya estemos acá, busquen el comando formulario, ¿verdad? Está ordenado de manera alfabética. Entonces, lo que podemos hacer es darle clic en un comando. Esperen, que yo tengo un problema con el mouse, que le doy un clic y da dos. Entonces, vean, comienzo a buscar el formulario, dándole F. Miren, dándole F o bajando con la barra, ¿verdad? ¿A dónde está el formulario? Acá lo tengo, miren. Puedo desplazarme con esta barra hasta llegar a la palabra formulario o le doy clic en cualquier comando y comienzo a aplicar la letra F y me va a llevar hasta el comando formulario. Una vez lo identifique, le doy a agregar. Ya me aparece acá. Y le doy a aceptar. ¿Me validan cuando ya se las haya activado? Entonces le doy a aceptar y tendría que aparecerme el comando, el formulario. Quiero ver si aparece como programador. Quiero ver en qué menú se tira.
Acá está, miren, se me crea una pestaña que se llama formularios y lo tengo acá. Y también lo tengo como acceso rápido arriba de la barra, o sea, una imagen similar a esta. Sí, una imagen similar a esta, sí, la tengo aquí arriba. Miren, no sé si alcanzan a ver la barra porque la pestaña me queda cubierta. Se va a colocar aquí y se le va a colocar acá, una pestaña nueva llamada formularios. Voy a hacer una encuesta en el WhatsApp y me validan quiénes llegaron a esa parte, porfa, porque sí, no veo participación. Honestamente me quedé perdida desde el principio, por eso no participé en nada. ¿Quién me habla? Marce. Ahorita, Marce, ya te ayudo. Muchas gracias. Ya te ayudo, Marce. Ok, ahorita aquí ya les mandé una encuesta. Ahorita repito nuevamente. Sí. Repito nuevamente para que podamos seguir los pasos, pero nuevamente les pido, ¿verdad? Participemos porque no puedo Bien, veamos, vean, pongan atención ahorita. Me voy a ir a al menú archivo. Sí, al menú archivo y le voy a dar opciones. Una vez en opciones le doy barra de herramientas de acceso rápido. Lo voy a dejar hasta ahí por el momento. Validen los que no han llegado hasta ahí, los que no han activado el formulario, si han llegado hasta ahí. Para mientras voy a buscar una herramienta acá. ¿Han llegado hasta acá? Sí, hoy sí. Perfecto, ahorita te doy la siguiente instrucción, Marcia, no te preocupes, espérame, solo quiero poner aquí, aprovechar un menucito que lo quité. Bueno, después lo hago. Entonces, ya estando aquí en este ambiente, se van aquí arriba, miren, comandos disponibles en, y le dan en todos los comandos. Ya nos van a aparecer todos los comandos que pueden existir. ¿Me validan cuando estén ahí? Sí, listo. Bien, bien, bien. Ahorita. Solo quiero ver cuántos tengo. Sí. Entonces les decía, denle un clic, vean, denle un clic en cualquier comando. Sí, acá, por ejemplo. Y comiencen a apretar, a presionar, perdón, o a digitar la letra F. La letra, como está ordenado, está ordenado, ¿cómo decirles? En orden alfabético. Vean, al darle F, comienza a desplazarse. Como que fuera una barra, como que fuera un cursor. Y cuando lleguen a for, o sea, con la palabra for, lo hacen de una manera más, acá, miren, lo hacen de una manera más precavida para poder encontrar el formulario. Y cuando lo encuentre, solo le dan agregar. Yo como ya lo tengo agregado, me parece esto, ¿verdad? Les va a aparecer aquí, acá, como lo pueden ver. Y luego le dan aceptar, aceptar y ya lo van a encontrar. Lo van a encontrar en la barra arriba o lo van a encontrar en un comando que se llama en una barra de comandos que se llama formularios. ¿Me lograron seguir? Sí. Bien, Sí. Rafa. Marce, bien. Los demás, a los que ya lo hicieron, por favor, valídenme en la encuesta que mandé al WhatsApp, porque solo me vaya validado Yancimar, Douglas, Alexia y Susi. Valídenme con lo que ya lo tienen. No, tú andas en otra parte, en la barra de abajo, dale, la que dice toolbar. Sagas tú, en la que dice toolbar, dale. A mí no me parece el formulario. ¿Cuál, Jenny, no te parece esta? No. ¿Qué Esa te sí, la barra de herramientas sí, pero cuando le doy la letra F,
No me parece ninguna que diga formulario. Pero aquí arriba, mira, ya le pusiste todos los comandos, aquí arriba. Sí, le puse todos los comandos disponibles. Trata de buscarlo bien, porque a veces uno por darle rápido se pierde. Sí. Y validar, y si no, pues tenemos que ver qué es lo que pasa, porque andamos a veces por darle FFF o andarle moviendo se pierde. Porque aquí tiene que tener esta figura y tiene que tener esto. En el caso de Daisy, en la que dice Rainbow, no, es la que dice Turbo, la que está abajo, y de ahí te vas con el Command y ahí sí te va a permitir crear un formulario. Rafa ya lo tiene, vean. Ahorita ya les funciona, ya les corre porque yo ya lo tengo configurado. Se me olvidó desconfigurarlo, sí, se me olvidó desconfigurarlo, pero ya les va a correr. ¿Quién más no logró llegar? De los 15 Ya. lográs, te pegó, Yeri. Sí, ya, gracias. ¿Verdad que lo habías corrido? Sí. Lo habías pasado por alto, sí. Muy bien. Ok, ¿alguien más que no le haya quedado claro? Bueno, miren, con todo gusto repito, pero si yo les pido un poquito de apoyo, ¿verdad? Cuando se dan las instrucciones, necesito que estén, ¿cómo decirles? Atento a lo que estoy haciendo y a la vez me den señales, pues señales, porque de si están llegando o no llegando donde estamos mencionando, ¿verdad? Ven y repito, denle en archivo, denle en opciones y luego le dan en barra de herramientas de acceso rápido. Los que no han llegado, necesito que me validen si han llegado hasta acá. Bien, entonces entiendo que si han llegado hasta acá, le voy a dar todos los comandos. Cuando le dé todos los comandos, busco el menú formulario que acá lo tengo, le doy a agregar y luego le doy a aceptar, aceptar y ya me va a aparecer, como les decía, aquí arriba o me va a crear miren, esta pestaña que se llama formularios. Acá lo tengo, ¿sí? Acá lo tengo. Sí. Dale en propiedades, Mitch. Muy bien, Reinita, muy bien. Estamos bien. Dale en propiedades, Mitch. Ahí la baja. Lo tuyo se llama propiedades. No sé, quizás tenés una versión bastante antigua. Bien. Si no, pues lo que ahorita no he logrado activarlo, les recomiendo que quedemos como oyentes y veamos el video. Voy a tratar de subirlo lo más pronto posible. Tal vez de una manera más pausada lo logramos seguir. Vean lo que va a suceder ahorita. Me voy a ir a la tabla, pero la tabla tiene una peculiaridad. Esta tabla que está acá es una tabla cualquiera, ¿sí? Es una tabla, convencional donde tiene el año, tiene el mes, el código del vendedor, el nombre y tiene la venta realizada, pues, del periodo que se está analizando, ¿verdad? Siempre les he dicho que traten de, ¿cómo decirles? Que traten de
de analizar la información para ver si identifican fórmulas, si identifican texto, tipos de datos, etcétera, etcétera. Aquí esta tabla, lo único que tiene fórmula es esta columna de aquí. Y luego el resto son textos, ¿sí? Son textos. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar la tabla y me voy a ir al menú insertar. Lo que voy a hacer aquí es darle a la tabla una propiedad de una tabla avanzada. Eso como lo vamos a ver en dos o tres clases más adelante. Sí, pero me voy a adelantar un poco porque necesito esta información para hacer las tablas. Entonces, voy a darle una propiedad de tabla avanzada. ¿Cómo? Me voy a insertar y luego le doy en tabla. Al darle en tabla, vean, me aparece este rango que está acá, de B5 a G5, lo corroboro que sí sea este, y le dejo activado lo que dice la tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar y esta tabla ha tomado un formato distinto. ¿Por qué? Porque se activa el estilo de tablas. Miren, aquí puedo elegir el color, como el estilo de mayor preferencia, de mayor gusto, ¿sí? A utilizar, ¿verdad? A utilizar. Voy a ocupar, para este caso, voy a ocupar este modelo. Y acá pueden ver que tiene un nombre la tabla. Le vamos a llamar tabla ventas, por ejemplo. Y esa tabla ya se va a comportar de manera distinta, que eso lo vamos a aprender, como les digo, dos, tres clases adelante. Y ya tienen, yo una sola vez activado el filtro, ¿verdad? Como aprendimos ayer, me voy a datos. Sí, me voy a datos y le desactivo el filtro. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Creen ustedes que pueden llegar a este nivel de resolución ahorita? ¿Quieren que les repita o me he explicado? Está bien. Está bien. Entonces, Para explicar. perdón. Sí, se ha explicado. Muy bien, Marcelita. Entonces, por favor, lleven esta situación. Traten de convertirla en una tabla, ¿cómo decirles? En una tabla avanzada. Le ponen el diseño o el formato que ustedes gustan. Y cuando estén ahí, pues me avalan, ¿verdad? Me avalan que ya lo tienen. ¿Cómo me van a avalar? Pudiéndome mandar una foto de lo que han hecho, por ejemplo, lo que está haciendo Yancy, lo que está haciendo Susi. Y por ahí Alec también ya logró hacerlo. Quiero ver a Alec si logró poner aquí, lograste poner el formulario, Alec. Sí, no, ¿verdad? No, no pudiste. Bien. Marce también ya está. Muy bien. Entonces, acá la tabla ya se comporta de una forma distinta, ¿verdad? Ahorita lo único que nos interesa saber es eso, que se va a comportar de una manera distinta. Ahorita lo que van a hacer es esto. Miren, se posicionan en cualquier celda y llaman al formulario, ya sea con el acceso rápido o se van a la pestaña formularios y lo llaman. Y les va a aparecer este formulario. O sea, este ambiente que está acá, esta ventana. Si ustedes analizan, tienen los mismos campos que tiene la tabla. Tiene un correlativo, tiene un año, un mes, un código de vendedor, un nombre y una venta. Y todos los campos, vean, todos los campos están disponibles para poder digitar. ¿Sí? Cuando ustedes le dan siguiente, se van a dar cuenta que ya aquí el correlativo de la fila de la tabla ya no está disponible. ¿Por qué? Porque esta que tiene acá tiene una fórmula. ¿Cuál fórmula? Tiene esta fórmula que tiene acá. Miren, acá la barra de fórmula lo pueden ver. Ya tiene como una serie de relleno en base a una fórmula. Que también vamos a ver una clase respecto a eso. Sí, ya tiene una barra de fórmula. Miren. Entonces, sigamos interactuando. Busco el siguiente, busco el siguiente. Sí, o sea, me va dando todos los datos que tengo aquí. Miren que tengo acá. Si yo quiero agregarle un nuevo dato, una nueva fila a esta tabla, lo que voy a hacer es darle nuevo
y ya me deja limpio los campos, ¿verdad? Le pongo el año, le voy a poner 2023. Permítame que no me deje escribir. 2023, tenía bloqueado el block num. El mes, estamos en agosto, ya por cierto, ya se fue. El código del vendedor va a ser B05. El nombre, por ejemplo, sería Gloria Linares. Y vamos a ver, le doy nuevo. Vean, me lo ha logrado. Perdón, aquí me equivoqué. Miren, escribí donde era el monto, donde era la venta, escribí el apellido de Gloria. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperarlo, buscar anterior. Voy a escribir aquí Linares y digamos que Glorita es bastante eficiente y este mes vendió 125 mil dólares. Le doy nuevo y aquí me ha hecho la modificación. ¿Lograron verlo? Entonces, el ejercicio de esta tabla va a ser de que, bueno, ya crearon la tabla, ¿verdad? Invoquen el formulario, comiencen a llenar un nuevo dato, comiencen a buscar siguiente, ¿verdad? Comiencen a interactuar con los datos, algún dato que ya hayamos creado le cambien nombre, algún dato que, digamos, creen una nueva fila, unas dos o tres nuevas filas. Denle en avanzar, denle en retroceder. Esto en criterios es como un filtro, ¿verdad? Le doy cerrar, le doy abrir y comencemos a interactuar con ese formulario. Le voy a dar unos 5 minutos y una vez interactuado comienzan a mandar la información de cómo están interactuando con este formulario. Vamos a ver las evidencias. Hola, perdón, no pude hacer este último cuadro. Fíjese que no sé si a mí se me activó esta pestaña que dice desarrollador. Esta que dice programador, lo mismo que está. O no sé si tiene que ver desarrollador. No sé si No. es este en vez de formulario. No, fíjate, aquí lo que has hecho es activar los macros. No, no logras activar no logras activar Hice todos los pasos que usted dijo, perdón, sí hice todos los pasos que usted dijo hasta formulario y sí apareció la pestañita que decía formulario. esta. Luego le di a aceptar. Ajá. No, esa no me aparece a mí. ¿Y esta que aparece aquí arriba? Permítame que no sé. Una pestañita No. similar a esta, mira, aquí arribita. Si no, volvé a hacer los No, pasos. Volvé a hacer los pasos. porque ya le mandé la primera imagen ahí, pero no sé si Quiero ver, Deloina. Mandaste la primera imagen de que lo habías hecho. ajá. Solo tengo Mitch, Susi, Rafa, Ale, Susi, Ale. No, no me tengo ninguna imagen. Ahorita les digo, quiero ver. Tengo esto, le voy a poner esto. No sé si Fíjate ve. que no, fíjate. Dale, dale más. Ahorita me estoy viendo el sillón. Dale, dale, dale. Y por ahí te aparece, ¿está por ahí algún formulario? Pues no, no lo veo. Dale en opciones otra vez. Ahorita voy de nuevo. Dale archivo, opciones. Sí, todos los comandos, luego me voy a formulario, como dice usted. Y mira, Lo que pasa es que así mira, Eloina. Dale opciones.
acceso rápido, te vas a todos Sí. los comandos y decime si aquí te aparece esto. Si no te aparece, es que no lo has Sí, me activado. aparecía formulario. Pero Me ahorita, aparece formulario, sí. ¿te aparece? Bueno, permítame un momentito, por favor. Es que ya lo volví a hacer y me dice, ya lo tiene en la barra de herramientas de acceso rápido. Vaya, entonces está allá arriba, está la barra de herramientas allá arriba, Nadelo. Herramientas de tabla, me dice arriba, no sé si es. No, herramientas de formulario, aquí arriba. Tómale una foto así arriba de la barra de herramientas. Ahorita. La cámara. No, si pones una foto con el celular, o estás conectada hasta el celular. Ahorita la tomo. Quiero ver si puedo. Solo ponerla así enfrente y con el WhatsApp web y la mandar. Acá Reinita está mandando los resultados. Perfecto, muy bien. Alexia también. Susi también ya logró interactuar. Ya vamos a hacer un último ejercicio. Esta clase está bastante corta porque me suponía que iban a tener problemas con la activación del formulario. No sé si tengo activado el. ¿Lo mandaste? Marce también ya mandó. Vaya, Marce, por ejemplo, lo tiene activado. Ahí tiene la... Quiero ver. Es que ustedes tienen... Sí, pero lo que necesito yo es ver la barra de acceso de herramientas. Esto necesito ver. Esto que está acá. Esto. Voy a ver lo de Marce. ¿A dónde ves tú, a dónde ves tú esto, Marce? Esto, guardar. ¿Es una barra oculta o es una barra que aparece? Vaya, ese es de Loina, ese es. ¿Sí? Ah, bueno, Jan sí lo estaba mandando, ¿verdad? En el caso de Daisy, si ya tenés activado el formulario, solo andate a la tabla y lo invocas, le das clic y ya te va a aparecer. Pero tiene que estar el campo en la tabla. Es que yo necesito ver la barra de, no sé si me explico, o sea, como que no me... O sea, lo que necesito ver es esta barra, mira, Deloina, esta que está aquí, esta que está acá. Porque sí lo tenés activado, pero necesito ver dónde tenés esta barra.
Yo creo Así. que ya le pasó lo que a mí me pasó, que yo no lo encontraba, pero yo lo encontré acá. Yo creo que quizás el mismo problema teníamos. Ajá, es que la tienen como oculta. Y eso es lo que estoy preguntando, ¿dónde tienen esta barrita? Estos accesos rápidos. Y esa barra tú la tenés oculta, Jen. Sí, yo la tenía oculta. Ajá. Entonces necesito ver dónde está esa barra, tanto a Marce como de Loina. No sé si se refiere a esto aquí, güey, en donde está ahorita el disquito, Ajá, acá en la esquina. ahí tiene que aparecer el ¿Se lo formulario. alcanza a ver? Ese, ajá, ese te tiene que aparecer el formulario. Ahí te tiene que aparecer. En este cuadrito quizá, quiero ver. Pero posicionate sobre la tabla Vamos antes de darle a ver. clic. Oh, no sé. ¿En dónde me voy ahorita? Vaya, ya estoy sobre la tabla. Ahora andando otra vez donde estaba en la barra. O sea, es que lo que pasa es que es esto. Si ustedes no posicionan como si no posicionan el mouse sobre la tabla, el formulario les puede dar error. Entonces, ve, le va a dar esto. Entonces, denle clic sobre la tabla y después se le van a dar clic a la barrita donde estabas enseñando. Ya lo tengo. Perfecto, el año, perfecto. Marci, ¿y tú cómo saliste? No, yo no lo encuentro. Estoy buscando en toda la barra, pero no lo encuentro. Pero, ¿lográs identificar esta barra? Esta de aquí, ¿ve? Tu acceso rápido. Esto que está acá. Sí, pero no me aparece. Y no tendrá una pestañita que estará oculta porque es muy chiquita, quizás. A eso voy a ver cuáles están ocultas. Ok. Ahí de seguro la vas a tener, pero hace primero lo mismo que te digo. Dale clic a la tabla y de ahí te vas a buscarla. Porque si no te va a dar error. Okay. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Miren, vamos a hacer un ejercicio global para mientras las otras chicas se contextualizan. Pero lo que necesito que hagan es lo siguiente. Vean, pónganme atención ahorita. Lo que necesito que hagan es lo siguiente. Que seleccionen la tabla. Sí, que seleccionen la tabla. Y una vez seleccionada, le dan aquí, miren, en diseño. Y le dan convertir en rango. Y le dan sí. Eso les va a transformar la tabla en una tabla cualquiera. Repito. Seleccionan la tabla, le dan diseño. Y le dan convertir en rango. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, Sí. entonces, ok, denle convertir en rango y le dan, sí, ¿verdad? Esto ha dejado una tabla cualquiera, ¿sí? Una tabla cualquiera. ¿Quién más? O sea, necesito que, ¿quiénes han llegado hasta acá? Que me validen para dar la siguiente instrucción. Unos cuatro que me validen. Dos, ya está Gaby, está Douglas, Rafa, me imagino que también, ¿verdad? ¿Quién más? Y Marce, ok. Entonces, una vez ya la tienen, vean, esta tabla es como una parametrización de un producto. Tenemos el largo, el alto y el ancho de la caja. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a determinar el volumen multiplicando el largo por ancho por alto y le doy enter. O sea, esto me está determinando el volumen. Y lo copio, bueno, lo copio, ¿verdad? Y bueno, si quieren déjenlo así a ver qué pasa cuando vamos llenando los campos, a ver qué pasa. Si se logra determinar aquí la fórmula o hay que correrla antes. Y luego peso total.
multiplica la cantidad de unidades, la cantidad de unidades por el precio unitario. Y le doy enter. Y lo dejan así en la primera fila. ¿Me he explicado con esto? Sí. Bien, lleguemos hasta acá y me validan hasta acá. Ya les voy a dar la instrucción que vamos a seguir. Voy a hacer una prueba rápida para mientras llegan a eso. No, no me sigan todavía, solo voy a hacer una prueba rápida. Ok. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, mejor vamos a hacer lo siguiente porque ya logré ver. Vamos a borrar la fórmula y solo nos va a quedar la tabla. Solo nos va a quedar la tabla. Entonces, ahora sí síganme si pueden. Si no, vean y yo les doy el tiempo. Lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla. Me voy a insertar. Le digo que haga una inserción de una tabla. Valido el rango. Y valido que tenga encabezado, ¿verdad? Que tenga estos encabezados para que no lo tome como fila. Le doy a aceptar y ahí ya la convertí en una tabla avanzada. Aquí lo podemos dejar como tabla 5, no se preocupen, ¿sí? Lo podemos dejar como tabla 5. Muy bien. Con esa tabla 5, acá ya hemos creado la tabla para poder, le hemos transformado en una tabla avanzada, mejor dicho. Llegan hasta ahorita hasta acá y me validan, pero habiendo borrado la fórmula, ¿verdad? Habiendo borrado las fórmulas de aquí. Habiendo borrado las fórmulas de acá. Primero borré las fórmulas y crean la tabla avanzada. Y me validan. Listo. Gracias, gracias. ¿Quién más? Listo. Perfecto. Bien. ¿Qué dijo que íbamos a hacer después de seleccionar? Perdón. ¿Te vas a insertar? Y luego le das tabla y te la va a transformar en una tabla avanzada. Bien, entonces vean, y aquí ya la tengo, ¿verdad? Ya la tengo. Vean lo que va a pasar con la tabla. Miren, vean lo que va a pasar con la tabla. Voy a acomodar la fila, ¿verdad? Para que se vea un poquito más corta la tabla. La voy a acomodar. Le voy a quitar los filtros para que me deje ver mejor la tabla. Entonces me voy a datos, le quito los filtros, perdón, le quito los filtros. Acá en inicio lo pongo, bueno, ya está como ajustar texto. Le voy a dar un alto de 25. Bueno, todavía no me alcanza. De este alto ya más o menos puedo visualizar. Entonces vean lo que voy a hacer. Como aquí tengo una tabla avanzada. Le voy a dar igual esto, por esto, y le doy enter. Y vean, él solo coloca sin perder el formato. Miren, la fórmula en todas las filas. Más adelante les voy a explicar por qué ocurre eso. Y luego hago esto, 100 por el peso unitario, y lo mismo va a ocurrir. Entonces, acá lo que he logrado es que se reproduzca la fórmula sin estar haciéndola una por uno. Y ya una vez haciendo eso, invocan el formulario y comienzan a llenar unos 5 datos, ¿sí? Comienzan a llenar unos 5 datos donde ustedes van a notar de que ya no es necesario calcular el volumen porque la tabla ya tiene la fórmula, por eso me las deja como bloqueadas. Vean, al darle uno nuevo, ya no me permite ingresar correlativo porque está con fórmula. Lleno la información y me va a calcular los volúmenes y los pesos totales. Llenen unos 3 datos y unos 5 datos y mandan la evidencia, por favor. ¿Alguien se quedó? ¿Alguien quiere que le repita? ¿Se logró comprender entonces? Muy bien, Susi. El formato es el formato tipo como que fuera la banda o Semana Santa, también se lo pueden cambiar si gustan, ¿verdad?
Muy bien, Rafa ya logró llegar. Trata de interactuar llenando unos 4 o 5 campos, filas, Rafa, solo para practicar. Muy bien, Jenny. Ahora practica el formulario. Interactuemos con el formulario y mandan la evidencia, por estos 5 minutos que faltan. Muy bien, Marce. Perfecto. Perfecto. Todo lo que está ahí puede tomar. Sale todo, no todo. ¿Quién más está practicando? Perdón, ¿cuál es el que vamos a multiplicar aquí? La primera columna que dice usted que le da 0.036. Esta, mira. Estos tres valores, por este, por este. Muy bien. Se me olvidó pasar lista, miren. Voy a pasar lista rapidito. Alexia. Daisy. Douglas. Evelyn. Gabriela. Presente. Gloria Elizabeth. Presente. Jacqueline Abigail. Gracias, Jenny. Presente. Carla Michelle. Presente. Marcela Emperatriz. Presente. Marcela Patricia. Presente. Andrea. Rafa. Rafa. Creo que se ha levantado, pero sí está. Ah, pues le va a poner mi asistencia entonces. Presente, presente. Reina. Presente. Ok. Verónica, creo que no. Y Yancy, por último, ¿verdad? Presente. Pero no la menos importante. Muy bien, entonces, practiquemos ahorita. Verónica, apareció Verónica. ¿Qué te había pasado, Vero? ¿No tenías tiempo de no verte? Ya te actualicé entonces.
Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Practiquen y voy a tratar de subir el video por si lo quieren utilizar para poder practicar. Pasen una feliz tarde y primero Dios, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy bien, yo subo el video.